página 99. Good.
No sé, ¿dónde está Karen? Ha ido por el té, yo creo. Ah, bueno, voy a por Karen. Bueno, prácticamente nos hemos visto desde el año pasado, la última vez. Y hay algunos que ya 2 años sin haberlos visto, probablemente. ya está viendo a quién es el que no ha visto hace más tiempo. Pero aún así me alegro mucho de que estén aquí. Muchas gracias. Para aquellos que pues han venido pues porque tenemos un respeto especial a Geshe La o porque queremos escuchar sus consejos, sus palabras, entonces simplemente por eso, no porque yo sea especial, sino por el hecho de querer escuchar los consejos, las palabras y el estar aquí para ello, los ofrecimientos que habéis hecho para ello, pues entonces son méritos para vosotros. Vosotros mismos son los que estáis acumulando méritos y por eso se los agradezco, por vuestra manera de acumular méritos. También habrá otros que están aquí pues por estar aquí, sin una razón en especial y pues igual. Entonces, de todos modos, está muy contento y muchas gracias. No voy a comentar muchas cosas porque llevo 17 desde ayer, ya 17 horas de viaje. Así que y que está muy bien de salud, que yo creo que ya habéis festejado bien las Navidades, habéis festejado el Año Nuevo y ahora el mes de marzo, que también tuvieron sus festejos. Yo espero que lo hayan pasado bien y muchísimas gracias. Gracias, gracias. Voy a decir unas palabras, pero no mucho, por si me emociono. Y como un buen inglés, eso no se puede hacer. Bueno, no hay que decir mucho, creo que se ve, ¿no? Con tanta gente aquí, el agradecido que estamos de tener Geshe La de nuevo entre nosotros. Y yo que he estado en el monasterio en Ganden, yo sé que ahí está muy apreciado. Es un gran maestro y los estudiantes ahí también lo requieren y nos dicen, ¿no?, que nosotros tenemos mucha suerte, que le hemos llevado lo mejor del monasterio. Entonces espero que podamos aprovechar esta oportunidad de tener un Geshe como Geshe Lamsam aquí en Valencia. Y quiero dar las gracias por los consejos que nos da y la paciencia que tiene, ¿no?, con nosotros una y otra vez, diciéndonos lo que deberemos hacer. Y ojalá que poco a poco lo podamos empezar a seguir esos consejos.
Y espero que puede quedar aquí muchísimo tiempo entre nosotros. Entonces. Gracias. No, me da rabia sin buenas chiles. En mi mesa no hay chiles. Si ven a mi chiles, me da rabia buenas chiles. Chozo, chazan, cajos, chiles. Ale, el chicle, son de Gurin Polo, mampo, en su tañan tu churonans, rebayosa. Date roya, chiles, monomres. Y bueno, pues, pues qué más les puedo decir, hay que ser como Milarepa a practicar, es lo, el mejor tipo de practicante es aquel que empieza a tratar de llevarlo a cabo y a esforzarse en ello. Y le dije, ah, por cierto, también dijo Steve que se quede con nosotros muchos años. Dice, ah, bueno, pues eso está por verse, hay que hacer, nunca lo sabemos lo que pueda pasar, así que hay que tener las esperanzas de ello. No. Entonces, y muchas gracias. De verdad que estoy muy contento.